Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén súper, súper bien, como siempre les digo. Para los que no me conocen, yo soy Maraca y este es mi canal. Y el día de hoy, mis amores, prepárense porque les traje un video que creo que va a quedar un poco largo porque les traje un súper, hiper, mega haul. ¡Qué emoción! Tenía mucho tiempo sin irme de compras y sin comprar cositas. Así que decidí este mes consentirme un poquito y les voy a mostrar unos paquetes que me llegaron. O sea, cosas que no compré, pero también otras cositas que compré con mi propio dinero. Así que prepárense para este super haul, mis amores. Así que vamos a empezar. Y bueno, mis amores, voy a empezar mi haul con mi bolsita de Sephora. Lo primero que compré en Sephora fue esta palette mini o baby C palette, que me parece súper linda para poner mis sombras individuales aquí, que compré sombras que compré individuales, y trae estos imanes o estos adhesivos para pegar las sombras que no se peguen automáticamente. Y está súper linda y creo que solamente costó $10, lo cual está súper económico. Mi C palette me encanta. Lo siguiente que compré en Sephora fueron dos mascarillas, porque estaban en descuento. Usualmente cuestan $6 y estas estaban en descuento a $4. Y estas mascarillas de Sephora me encantan, son súper refrescantes y súper hidratantes. La primera que compré es tonificante y revitalizante de ginseng. Y la otra que compré es antifatiga y energizante de granadilla. Así que sí, estas fueron las dos mascarillas que compré en Sephora. Lo siguiente que compré en Sephora fue este concealer o corrector de Make Up For Ever. Ya hace mucho tiempo lo quería y esperé simplemente a tener el dinero para comprarlo. Este lo probé en Los Ángeles y me encantó. Súper, súper me pareció este concealer. Y miren la punta, es como circular. Yo estoy en el tono Y41. Estoy súper emocionada por esta compra. Y lo siguiente que me queda aquí en la bolsita de Sephora son como las perks o los puntos que tú redimes que te dan productos. Creo que me dieron uno. Me robaron el uno. Creo que me dieron un perk vacío. Vino vacío. ¡Oh! ¡Vino vacío! ¡Vino vacío! ¡Ay, no! Bueno, venía un labial, pero no hay nada, así que no sé si me toca ir a Sephora a ver si me devuelven esto. Pero vino vacío. Pero el otro punto que recibí fue este labial de Bare Minerals. Es súper chiquitico, pero el color está súper lindo. Se los voy a mostrar, miren qué lindo, es súper chiquitico. Y este es el color y trae un tamaño razonable para un labial mini. Está súper lindo para tirarlo en el bolso y tenerlo así como para cuando estamos de afán. Súper bien. Y mi otro perk, ya terminamos con la bolsita de Sephora, es este mini perfume de Michael Kors. No sé si ustedes saben, pero yo tengo una colección de mini perfumes, se los voy a mostrar. Y ahí arriba donde ustedes ven, tengo como mini perfumes. Y todos son más o menos dorados, están súper chéveres. Así que decidí pedir otro mini perfume para añadirlo a mi colección. Y este que me dieron por 100 puntos o por 250 puntos. Creo que por 250 puntos me daban este de Michael Kors. Mini, está súper lindo y queda perfecto con mi colección, porque la mayoría que tengo en mi colección son dorados con cristal. Así que esas fueron todas las compritas de Sephora. Voy a seguir con esta cajita que me enviaron y estoy súper emocionada porque no la he utilizado, porque se las quería mostrar. Y esta cajita me la envió Luxy. Y súper lindo, viene una tarjetita. Se las voy a mostrar para que vean qué bonita. Miren qué linda la tarjetita, dice many thanks. Y tiene un mensaje que ya lo leí. Y enviaron estas tres brochas de Luxy. Luxy me encanta. Si ustedes saben, yo utilizo mucho estas brochitas.
y estuve hablando de estas brochas creo que en uno de mis videos pasados, si no estoy mal, en mi BoxyCharm unboxing o mi Ipsy bag, uno de estos dos. Pero miren qué divinas las brochas que mandaron, son como las que yo tengo, rosadas con oro rosa. Mandaron esta de contorno, que uff, me parece que va a ser súper buena. Les voy a grabar un tutorial usando estas brochas. Me mandaron esta angular para los ojos, está súper linda como para la esquina. Y me mandaron esta que me fascina, que es la Luxie Duo Fiber Stippling, que está espectacular para productos líquidos. Así que estas fueron las tres brochas que Luxie me envió. Y muchísimas gracias, Luxie, de verdad amo sus brochas. Y estoy muy feliz de que me hayan tenido en cuenta para estas brochitas. Y voy a seguir con Ulta. Sí, me encanta Ulta. Y lo primero que compré en Ulta fue esta mat o esta como ollita para lavar las brochas de la marca Real Techniques. Si ustedes no saben, Real Techniques es una de las mejores marcas de brochas en el mercado, como en precios económicos. Y me encanta que crearon una versión económica de esta cosita para lavar las brochas. Vamos a abrirla. Trae una muestra del jabón para lavar las brochas y viene así. Entonces te lo pones en la mano y lavas tus brochas. Este lado es para las brochas chiquitas, este para las brochas medianas y este para las brochas grandes. Y estoy súper emocionada de utilizar esto porque quiero grabarles un video de cómo lavo mis brochas. Y por lo general yo utilizaba algo parecido a esto, pero era como un utensilio de cocina. Entonces súper chévere tener ahora como un instrumento específico para las brochas. Y se mueve súper chévere. Estoy emocionada. Y, no, y fue súper económico. Y utilicé un 20% de descuento, lo cual me dio mucho más descuento. Así que aproveché para comprar varias cositas en Ulta, ya que tenía mi cupón de 20%. Lo siguiente que compré fue mi limpiador de cara favorito. Este es el Purity de Philosophy y me encanta. Este es el limpiador de maquillaje que siempre uso y no te irrita. Me gusta que tiene agentes naturales, aceites naturales y no tiene fragancia y es súper bueno. Llevo mucho tiempo utilizándolo, el que estaba utilizando se me está acabando, así que aproveché y compré este que estaba en promoción más mi 20% de descuento, así que lo amo. Lo siguiente que compré, mis amores, fue un labial líquido. Ustedes saben que estoy enamorada de labiales líquidos y no tengo muchos de Anastasia Beverly Hills, así que quise probar un tono nuevo para la primavera y mírenlo qué bello está. Se llama Craft y se los voy a mostrar. Déjenme abrirlo. Está súper bello y miren el color. Miren el color, qué bello está. Es como un púrpura magenta. Está bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y el paquete me fascina. De verdad que Anastasia Beverly Hills tiene un paquete súper sofisticado, súper lindo. Me encanta, lo voy a poner por aquí. Otra de las cosas que compré hace rato y tenía como que guardado para el haul, porque es un haul colectivo, no crean que esto todo lo compré en un solo momento. He ido comprando poco a poco. Y otra de las cosas que compré fue este lápiz de ceja. No lo he utilizado todavía, está sellado. Y de un lado tiene el lápiz y de otro lado tiene el highlight, o el como tono cremoso para iluminar. Y es de NYX, es este que está aquí. Y este es como el crayón iluminador. Está súper chévere, mírenlo aquí. Súper cremoso. A mí me gustan mucho los productos de NYX. Son económicos y de muy buena calidad. Y este es el tono de lápiz de cejas. Está súper chévere, ya lo quiero probar en mis cejas. Escogí el tono light beige o espresso, este que ven aquí. Lo único que le falta a esto es como un cepillito, pero si tienen un cepillito viejo pueden utilizarlo. Lo siguiente que compré fue esta paleta de Tarte, que de verdad no la necesitaba, pero me enamoré de ella y del paquete, porque dice She dreamed, she believed, she succeeded, que significa ella soñó, ella creyó y ella lo logró.
y es una de las frases que más me gustan. Siempre que la veo recuerdo como mis sueños y todo lo que me inspira YouTube. Miren qué preciosa, la compré para tenerla aquí en mi vanity y utilizarla cuando esté como corriendo. Y no crean que solamente la compré por el paquete, porque tiene unos tonos preciosos y trae 1, 2, 3, 4, 5 sombras y un rubor. Y estos rubores de Tarte son buenísimos. Miren, el color está súper bello, súper neutral, este que están viendo aquí. Y pues sí, esta es la paleta, me parece preciosa. Y por la compra de esta cajita o de esa paleta, me regalaron esta cosmetiquera de Tarte, súper preciosa, con mis colores favoritos, azul y verde. Está súper linda, me encanta. Y trajo como unas muestras de la nueva base de Tarte, que es como la gel híbrida, y la quiero probar. Lo siguiente que compré fueron estas pestañas de Ardell que se llaman Wispies, pero son de la línea Studio Effects y son súper lindas. Ya quiero usarlas. Tienen como un estilo doble, como si hubieran puesto una pestaña sobre otra pestaña. Están súper lindas. Lo siguiente que compré en Ulta, aprovechando mi cupón, estas dos paletas las tenía como en mi mente, las quería muchísimo. Son las dos nuevas paletas de Too Faced. Todo el mundo anda hablando de ellas en YouTube, así que decidí utilizar mi 20% de descuento y aprovechar y comprarla ahora antes de que se acabara. Era la última. Esta es la Peanut Butter Palette, Peanut Butter and Jelly. Y miren qué precioso el paquete, está divina. Miren nada más qué belleza. Miren qué buena está la pigmentación. Y no me lo van a creer, pero huele a peanut butter y jelly. Y la otra paleta que escogí fue la Sweet Peach Palette, que es la última paleta que sacó Too Faced también. Y mis amores, no me van a creer, pero esta paleta huele a durazno. Es impresionante. Y el paquete está precioso. Miren esto, está divina. Oh, están espectaculares. Especialmente este color está precioso. Está súper linda la paleta. Los colores, huele a durazno. Y no sé si me atrevo como a probarla. Sabe a durazno. Sabe a durazno. Es impresionante, pero también sabe a durazno. Y está divina. Voy a grabar tutorial con las dos paletas porque ya me lo pidieron. Y lo último que compré en Ulta fue unas sombras individuales de Anastasia Beverly Hills. Y por la compra me regalaron la paleta para ponerlas, así que voy a sacarla. Y está súper linda, mírenla. Y está vacía para poner nuestras sombras. La primera que escogí fue esta que se llama Intense Gaze. Es esta que está aquí y es un tono como rojizo. Está divina. En realidad es como un color cobre, oro rosa. Está preciosa. Y lo voy a poner en la paletita. Mi segundo color se llama Rich Velvet. Este es como un color como plum, un color como uva oscuro con escarcha plateada. Está súper, súper linda. La siguiente se llama Blazing. Y este color está divino. Es un color mate. Mírenla ahí. Es como un café ladrillo rojizo. Está divina. Y la cuarta que escogí es una, es un naranja quemado mate. Y me pareció súper lindo para la transición. Están súper bellos y me pareció una combinación bien bonita. Estoy súper feliz con mi paletica de Anastasia. Y mi último paquete que tengo que mostrarles fue un paquete que recibí de la marca Derma-E. Y este paquete, estoy de verdad muy agradecida con la marca por haberme reconocido y por haber pues enviado este paquetote que está súper grande. Derma-E es una marca súper buena en cuanto al cuidado de la piel. Es una marca vegana que utiliza muchísimos ingredientes saludables y buenos para la piel, porque son naturales. Y lo primero que viene en la caja es esta tarjeta hablando de los productos de Derma-E. Después viene como en la cajita, y miren qué bonito, viene una bolsita que es como una cosmetiquera que dice Derma-E. Viene como un cosito para el sueño. Vamos a abrirlo, está súper chévere para ponerlo cuando dormimos.
siente súper suave para ponérnoslo cuando dormimos. Lo voy a usar esta noche. Y viene un tumbler. Miren este vasito, a mí me encantan los vasos. Está súper súper nice. Y mira, y viene con su pitillo. Esto lo voy a llenar de agua esta noche. Siempre tengo agua al lado de mi cama cuando duermo. Así que gracias, Derma. Y viene como green superfood. Creo que son como unos té para detox, para hacer detox, para limpiar nuestro organismo. Y ahora sí, vámonos a lo más divertido, que son los productos en sí. Y vienen, wow, vienen un montón. Uno, dos, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis y siete productos. Wow, gracias del maíz. Y viene el gel limpiador con algas marinas y carbón activado. Súper bueno, debe ser buenísimo para sacar las espinillas y los puntos negros. Vamos a quitarnos esto. Viene el limpiador. Viene un removedor de maquillaje con camomila y pepino. Viene un suero purificante con algas marinas y té verde. Viene un peel para la noche con ácidos de hidróxido y con alfa. ¡Wow! Viene una microdermabrasión con sal de mar muerta. ¡Wow! Está buenísimo esto para exfoliar. Viene un derma y lifting para el ojo, pero es afirmante o reafirmante. Está súper. Y viene un tónico. Estoy súper emocionada. ¡Wow! Muchas gracias, Dermaí, si están viendo este video. Definitivamente voy a poner a la prueba estos productos. Yo he utilizado la mascarilla de carbón y honestamente me encanta. Me ayuda mucho a limpiarme las impurezas y a sacarme toda esa piel fea y esas cositas como que sucias que se meten en tu piel. Pero estoy súper feliz de chequear toda esta línea. Está súper que hayan mandado esto. Y lo más importante es que es libre de parabenos, es cruelty free, lo que quiere decir que no utilizan animales para hacer estos productos. Y que es 100% vegano. Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a chequear estos productos y ya les diré más adelante si los he incorporado en mi rutina diaria. Déjenme dicho en los comentarios si quieren que les comparta una rutina del cuidado de la piel, de noche, de mañana, lo que ustedes quieran. Y yo con mucho gusto se los haré. Y bueno, mis amores, hasta aquí ha llegado el haul de hoy. Y estoy súper feliz porque pude compartir con ustedes todas estas goodies, estas cositas. Díganme en los comentarios cuál fue la cosa que más les gustó de todo el haul. A mí personalmente lo que más me gustó, aparte de las dos paletas de Too Faced, fue esta paleta de Tarte. Me parece preciosa y creo que sí, creo que va muy a fondo conmigo y me identifico con ella, con los colores y con lo que dice. Y no olviden nunca en soñar, mis amores, porque es muy cierto lo que dice esta paleta. Si sueñas y crees, vas a perseverar y lo vas a lograr. Así que, mis amores, no se les olvide que los amo con todo mi corazón. No olviden compartir este canal con todos sus amigos, su primo, su abuela, todos los que conozcan, para que la familia siga creciendo. Y mis amores, no tengo más nada que decirles, sino que los amo muchísimo con todo mi corazón y que son todo para mí. Y hasta un próximo video. Nos vemos, mis amores. Mil besos. Chao.